sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el super clásico de fútbol chileno para mí, el de la quinta región, Santiago Wander versus Everton de Viña del Mar. Santiago Wander de visita en el Sausalito, un partido el más importante de Santiago Wander del año. Esperemos que lo ganemos, y también quiero decir que la gente de Wander se pasó a hacerle el banderazo tanto a la Avenida Francia, en la sede, y que acompañó al equipo hasta el estadio con esa caravana entrando por Viña del Mar. Impresionante, se pasaron, así que esperemos que los jugadores sepan llevarse la victoria, impregnarse lo que es Santiago Wander. Así que empezó el partido, así que vamos Wander. Al lado, conejito. Canelón, weón. ¡Métete Cabrera! Weón, qué cerca, weón. Falta, pero buena combinación Ubilla Cabrera. Está ahí. Dale, Canelón Cabrera, weón. Oh, dale. Uy, weón. Nos falta tranquilidad ahí arriba y entenderse mucho mejor, weón. Vamos. No, muy lejos, Villa, weón. Teníamos más tiempo, Villa. Te apuraste. Ay, qué buen tiro. Tiro de esquina para Everton. Bien seguro, Viana. Dale, ahora para acá, weón. No, muy lejos, Cabrera, weón. Era para meter, pues, weón. El hijo de Villarro estaba la misma número de él, que el papá, el 15. ¡Ahora sí! Weón. ¡Qué cerca Ubilla! Hace rato que no llegamos, creo que la primera, así como oportunidad clara de gol. Un poquito de peligro, Ubilla a los minutos 38. ¡Qué buena, weón! ¡Qué buena de nuevo el conejo! ¡De nuevo el conejo! Llevamos dos. Una tarjeta amarilla para Cabrera. Está sangrando un jugador de Everton. Amarilla para Cabrera. No quiero pensarlo. Posible roja. Ojalá que no, porque estamos jugando bien. Wander está bien. Cabrera muy movedizo de arriba. Ojalá que no se quede en eso, ¿no? La tarjeta. Termina el primer tiempo 0-0. Un partido sin duda apretado. De mucha posesión del balón. Sin poca jugada, sin poca llegada de gol. A mi parecer, el mejor jugador de Wander, me ha gustado mucho lo que ha sido Alarcón ahí poniéndole en el medio campo. Así que esperemos que en el segundo tiempo tengamos más posibilidades de gol y se vamos llevando el triunfo desde el Sausalito. ¡Dale Ubilla! ¡Ahí está Canelón, weón! ¡Puta la weá, weón! ¿Qué nos cuesta, weón? ¡Cagó Ubilla, weón! ¡Puta, qué mala cueva, weón! ¡No, lo jugó solo, weón! Lo dejó solo, weón, que... Oh, menos mal, offside, pero mala... Hicieron mal la línea. Dejaron así el forado, menos mal que estaba offside, weón. Oh. Sí, está adelantado. Oh, pero mal, quisieron hacer mal la línea, sale mala, ja. La está revisando el VAR. Muy al filo, weón. Gol del Everton, weón. Pero qué error hizo Wander ahí, la última línea estamos jugando bien, qué tontera. En vez de hacer la línea, quisieron hacer la línea, salir, dejarlo adelantado, weón. Lo dejaron solo el jugador, weón. Ahí está, déjalo. La mierda, quedó ahí, weón. Tará, weón, está cerca, weón, puta. Dale. Ay, Jara, vamos, con más potencia, weón. Ahora, qué cerca, weón, Marín, weón. Vamos, weón. Por lo menos entró un chufadito, weón, con ganas, weón. Ay, weón. No, una chuta muy débil. Pues viejo, tenés cuatro en el área, weón. Con ganas, weón. Ciérrate, weón. Nos salvamos, weón. No se cerró, pero al final apuró. Le pegó mal ahí el jugador de Everton. Oh, puros tiritos, weón. Una oportunidad buena. Puta Diana, quédate en el arco, po, weón. Conche tu madre, qué cerca, weón. Qué cerca García, weón. Puta, qué weón, Cabrera, weón. ¿Quién fue ese, weón? Jara. Puta Jara, weón, en vez de jugar la pelota, weón.
No le pega, po. No le pega, po, weón. No le pega, weón. Bar. Bar, si no le pegó, amarilla nomás. Mantengo mi edición, dijo. Está cagado, se fue con cadera, weón. Si no le pegó. La revisión del bar. Expulsado nomás, Jara. Puta la weá, weón. Terminando el partido, falta ahí, weón. Esa weá beneficia al equipo del Everton, weón. Ah, duele perder un clásico, lo perdimos 1-0 por un error de nosotros. Ajá, prefirió hacer la línea, se despreocupa del jugador, lo deja solo, quedó solo prácticamente. Sí, distinto hubiera sido si lo hubiera seguido. Pero duele por todo lo que fue la previa del clásico, la gente que hizo el guanderazo. Preocupa porque no tenemos intensidad, no llegamos con. Nos cuesta llegar con ocasiones claras de gol. Eso nos falta. Y con esta derrota más encima con el Everton nos vamos quedando, una pena, por lo que fue el desarrollo del partido. Fue un partido muy parejo. Se definió por un error de nosotros. Por una mala decisión. Así que nada, amigo, me retiro triste, muy triste. Porque perdimos otra vez, nos vamos quedando. Perder con el clásico rival. Así que una pena, amigo. Así que nada, me despido. Un saludo a todos ustedes, a todos los wanderinos, y nos estamos viendo en un próximo video. Vamos, Wander.